Lo que sí creo que tiene Córdoba, que a mí me parece que sacando un poco a Buenos Aires y si uno lo comparara con otras provincias, es como una especie de movimiento o actividad literaria muy intensa. Y eso yo creo que no tiene que ver solo con la variedad y diversidad de autoras y autores, sino con la cantidad de editoriales. A mí siempre me sorprende ese punto, ¿no? Es decir, Córdoba tiene muchas editoriales, pese a que en los últimos años es un sector que ha atravesado mucha crisis, ¿no? Y que ha disminuido en su producción, tal vez, en cantidad de ejemplares que se editan, ¿no? Editoriales que no han podido continuar con su actividad, pero así todo, hay una actividad editorial muy grande. Entonces, eso también permite, creo yo, el desarrollo y el surgimiento de autores. Claro, y mantenerlos. Y mantenerlos, porque yo pienso, si vos sos un autor novel, digo, todos escribimos alguna vez un primer libro, y todos seguramente salimos a golpear puertas para ver quién nos editaba ese primer libro. Claramente, y disculpenme, gente, sí, pero el primer libro. ¿Entendés? Digo, eso que ocurre con ese trabajo, si no tuviéramos editoriales nuestra, sería muy difícil, porque es poco probable que una nacional o multinacional, porque hoy también hay como un gran monopolio, ¿no?, en el mercado editorial, vaya a adquirir automáticamente el libro de un autor novel. Entonces, digo, creo que Córdoba en eso tiene un movimiento literario que sí genera interés y curiosidad en estos sellos, que no es que sean ni mejores ni peores, lo que tienen es una visibilidad, una vidriera distinta y una posibilidad muchas veces de ser traducido a otros países, a otros idiomas. En eso me parece que Córdoba tiene una actividad increíble y sí es un sello. Y hay una diversidad, ¿no? Hay géneros que generan mucha curiosidad a nivel nacional. Por ejemplo, cuando estaba la Feria del Libro de Buenos Aires, que ahora en este contexto de pandemia no se realiza, pero ibas al stand de Córdoba y la poesía, por ejemplo, de Córdoba, era un género muy buscado, ¿no? Había algo sobre la poesía de Córdoba que generaba un interés en particular. La literatura infantil, juvenil también, ¿no? De hecho, hay sellos en Córdoba que se especializan y que tienen una enorme presencia a nivel nacional dentro de ese género. Tienen libros muy buena factura, ¿no? Exactamente. Entonces digo, hay como cosas, bueno, en el género mío, que por ahí es la novela histórica, ¿no? También, o histórica romántica, como se le suele decir, también Córdoba tiene como... Tuvo un boom. Hoy digamos, claramente eso disminuyó, pero entre mediados de los 90 y mediados del 2000, digamos, si tomáramos una década, por decir aproximadamente, yo creo que sin dudas el libro de Cristina Bajo, Como vivido 100 veces, generó ahí una irrupción, ¿no? En lo que era, porque ya había novela histórica, había muchos autores, pero bueno, ella generó una especie de masividad, generó interés, y después lo cierto es que hay algo muy increíble, que si uno toma las 4 o 5 autoras que más venden o que más han vendido dentro del género, son de Córdoba. Cristina Bajo, Flor Bonelli, que si bien no vive en Córdoba, actualmente no vive en el país, pero es cordobesa, Viviana Rivero, Cristina Loza, digo, ¿no? Son como nombres muy fuertes del género y todas vienen de Córdoba. Y es un género que tiene mucha presencia femenina, ¿no? Totalmente. Es un género que tiene tanto muchas... de lectoras como de editoras. Sí, y de editoras. Ajá, la mayoría de quienes editan el género también son mujeres. Es decir, yo digo que es como una especie de sororidad literaria, ¿no? Porque la novela histórica lo que ha permitido es visibilizar a mujeres de nuestra historia. No solamente las que trascendieron con nombre propio, sino mujeres del ámbito doméstico, ¿no? Sí. Esa idea que teníamos de que los grandes hechos históricos los construían los hombres, estos próceres, y puertas adentro la mujer cosía, bordaba y nada más. En ese, incluso en el ámbito doméstico, se debatían muchas cuestiones de la vida pública, porque ninguna mujer cuyo hijo estaba en una batalla iba a ser ajena a lo que ocurría, ¿no? Y después vos encontrás que en la historia había lanceras, espías, mujeres que de todos los ámbitos de alguna manera intervenían en esos procesos. Bueno, hay muchas de las historias por ahí surgen de un paisaje serrano, o de... Bueno, hay autores como Guillermo Bauen que se dedican mucho al género zombie. Hay un relato de él muy bueno que se llama, que lo publicamos en Gualicho, que se llama Ya vienen, en el que está visto desde la perspectiva de una persona no vidente. Y bueno, y hay lugares totalmente reconocibles, un shopping,
te habla del Estadio Kempes. Entonces, sí, sí, puede que haya algunas. Me parece que tiene que ver con la cuestión, la necesidad de retratar el paisaje nuestro, digamos, sin abandonar el género. Claro. Sin que todo sea a lo mejor un costumbrismo. De nuevo, traer los elementos del terror y adaptarlos. Yo creo que, como en todos lados, la difusión central se da alrededor de lo que son los talleres literarios, las ferias editoriales independientes, que bueno, ahora en este contexto están reinventándose, están en algunas ferias virtuales en las cuales, bueno, todos los editores intentamos participar. Hay algunas ferias que se están haciendo al aire libre, pero bueno, son muy pocas. Todavía esa movida de las ferias se tiene que reactivar con los nuevos formatos. Pero sobre todo en Córdoba, si tiene una particularidad, es el boca en boca. Siempre, tanto ya sea para los talleres como también para los distintos autores, autoras, la difusión y la transformación de esos autores de renombre se da de boca en boca y bueno, y a través de los pequeños eventos que también se realizan en la ciudad. Palabras de Poeta surge en realidad de un ciclo que se daba durante más de 15 años en la Facultad de Lenguas, acá en la calle Vélez Sarsfield, y era un ciclo que dirigió Hernán Jáegui y Carlos Garro Aguilar. A partir de ese ciclo, en el cual pasaron realmente creo que todos los poetas de la provincia, o casi todos, y muchos de otros lados del país, incluso del exterior, a través de esos 15 años, después se decidió conformar una revista que se llamó igual que el ciclo, ¿no? En la cual estamos, siguen ellos dos como directores, pero ya hay un grupo como más grande de poetas que conformamos el comité editorial. Marcela Rosales, Silvia Varey, Hugo Rivela, Julio Castellanos, César Vargas, un montón de gente. Somos muchos, no recuerdo cuántos. Y después hay corresponsales en distintas partes del país, en Rosario, en San Juan, en Buenos Aires, Flavia Soldano, en Salta, Carlos Müller. Es decir, ha logrado hacer una federalización. En ese sentido, la revista sí tiene interés de dar cuenta un poco del panorama poético que hay en el país y también en América Latina. Hay varios dossiers que han venido saliendo estos últimos años, que son, por ejemplo, dossier de poesía mexicana, dossier de poesía chilena, de poesía ecuatoriana y de poesía boliviana, los que me recuerdo ahora. Y algunas recuperaciones de poetas que no se leen tanto o que están más olvidados. Pero después da cuenta de lo que está pasando un poco hoy. Es bastante ecléctica en un buen sentido, ¿no? No está casada con una sola línea literaria, ¿no? En ese sentido trata de dar cuenta del amplio espectro de la poesía. Pero sí lo que se cuida o se trata de cuidar es el tema de la calidad, ¿no? De que sean buenos trabajos, también de que a veces los poetas puedan mandar material inédito que no esté, que realmente sea, es decir, la revista, a diferencia de un libro, la revista da cuenta un poco de lo que está moviéndose hoy en el tapete, digamos así, literario poético, ¿no? Sí, yo creo que los talleres son importantes porque de alguna manera como que ayudan a mucha gente a encaminarse por ahí con y les, a ver, como que veo que necesitan que alguien les diga, che, lo que estás haciendo está bien, anda por acá o anda por acá, como una especie de pequeña guía, ¿no? Como para llegar en algún momento a editar un libro. ¿Vos das autores cordobeses? Sí, siempre, siempre, siempre. Como para que la gente sepa en dónde se está moviendo. Digamos, claro, sí, sí, sí. Claro, claro, sí. Y no hay diferencias entre esos autores, digamos, ¿no? Es decir, no es que te dicen qué plomo este, sino que es como un autor más que das en el taller. Claro, sí, sí, sí. Eso sería como el otro gran punto, digamos, ya. La literatura de Córdoba, tanto de la ciudad como la provincia, perdió el paisajismo, el provincianismo. Sí, ya no es como antes, el tema de las redes, pasan otras cosas, la visibilidad es otra también, ¿no? Los escritores de provincia, les escritores de provincia,
ya no están a la sombra o son otras cosas, ya son otros problemas por ahí los que pasan, pero no por una cuestión de visibilidad. Poder llegar a hacer eso, escribir ciencia ficción de ese modo, en Córdoba, que transcurre en Córdoba la acción, hay que pensar, bueno, qué ciencia ficción sería creíble escribirla acá y cuál no. Claro. ¿No? ¿Y por qué? ¿Qué puedo hacer? ¿No? Bueno, en mi caso en particular fue ir hacia ciertos rasgos del capitalismo global que se inserta en una ciudad mediana en crecimiento como Córdoba. Y en ese sentido, lo de Pinta tu aldea se modifica un poco. Porque entonces sería como asumamos que la aldea actual es la aldea global. Claro. ¿Entendés? Entonces, si tu aldea es la aldea global, vos ya no podés pintar una Córdoba costumbrista, donde no pasa nada, donde las cosas son como son. No, es una ciudad que está atravesada por las fuerzas de un sistema capitalista global que va a llegar a Córdoba siempre que le convenga, siempre que sea redituable o que crea que es redituable. Podés contar historias de negocios fallidos también, pero, ¿entendés? Varios. Pero se puede, pero digamos, si vas a hacer una tecnología, una ciencia ficción basada en la tecnología. Yo no diría que no es necesario, no es que vos la usás a la ciudad o a la provincia de telón de fondo y ya. No es así. Lo ideal no sería eso, lo ideal sería... Porque entonces sería falso, sería un engaño pichanga. Vos decís, bueno, lo hago en Córdoba, pero en realidad Córdoba no me importa. No, no es así. En realidad se trata de que las capas estén integradas. La capa de ciencia ficción en general esté integrada con un contexto local, pero que sea un contexto que tenga un sentido, que tiña a la otra parte también, claro. ¿Entendés? Yo lo que me gustaría es que un lector de acá tenga la doble, distinga una capa más de sentido, y que un lector que no sea de acá sienta que tiene que involucrarse un poquito con el lugar para claro. comprender qué es lo que está pasando. Claro. Yo tengo un cuento que sucede en la música interior de Los Leones, un cuento que se llama Ofrenda, que sucede en esta misma silla, en este mismo lugar. Uh-huh. Y hay una discusión, pero no, esto es un monumento. Pero nos podemos sentar, es un monumento, ¿viste? No, claro. sí, es un monumento para... los desaparecidos de la dictadura, universitarios de Córdoba desaparecidos por la dictadura, pero también está hecho para usarse, siéntese. Digamos que la poesía va por otro lado y siempre hubo, digamos, más o menos algún que otro poeta acá, pero en la novelística, en la narrativa, cuanto mejor es la novela, menos dice explícitamente que es Córdoba de lo que está hablando, ¿no? Está como medio... Sí, sí, en una especie de nube que no se sabe... Pero cuando ya está muy descrito, bueno, puede ser un poco... Y además, en ese sentido como despectivo, es mejor que lo haga alguien que viene de afuera, como Sarmiento. Lo que sí tiene Córdoba, que no tiene donde yo me crié, que es en Cutralcó, en la provincia de Neuquén, es que acá está lleno de museos. Bueno, yo también hago artes visuales, entonces está lleno de museos, está lleno de escritores. Todo el mundo escribe, está lleno. O sea, está lleno de editoriales. Esa es una diferencia enorme, digamos, pero... No sé si eso tenga que ver con... Eso puede hacer una movida, no una literatura que lo Claro, lo que pasa es que claro. eso da una libertad. A ver, yo estoy pensando, si yo me hubiera quedado allá, si hubiera podido escribir lo mismo, tal vez algunas cosas sí, algunas cosas no. La verdad que no sé. Pero digo, yéndose un poco de lo que decíamos al principio, de gente que se va a Buenos Aires, por ejemplo, sí. porque le va bien o porque empieza una carrera allá... a vos también se te nombró en Buenos Aires en una época, en los años 2000, 2010, no sé. ¿Quién? ¿Dos personas? Sí, no, como Curto, ¿te acordás? Que había como toda una movida uh-huh. así de... ¿te ponían el tilde cordobés cuando te nombraban o era solo Cookie? Para mí no. Para mí no. Era solo Cookie, digamos. Claro. Uh-huh. Claro, no estabas marcada por algo como... Pues sí puede estar marcado uh-huh. a mí... Lamberti, por ejemplo. Uh-huh. A mí sí, lo que pasa es que cómo me marca Córdoba a mí en relación a la libertad es algo muy personal, pero que no tiene que ver con lo que vos me estás preguntando. Para mí poner Cookie entre paréntesis Córdoba 1977
yo me siento cómoda y lo puedo decir en voz alta. Yo no, yo no podría poner Neuquén, o sea, me cuesta hasta decir el lugar donde me crié. O sea, digo, en ese punto Córdoba para mí sí me ha dado muchísimo en relación a la libertad.